Muy buenas noches. Damos inicio a Opiniones. Siempre muy feliz de compartir con ustedes y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de que podamos vernos, compartir cada domingo aquí en este escenario que están viendo ustedes. En esta ocasión conversamos con el director de Alianzas Público Privadas, Simon Front, sobre los temas que están eh, desarrollándose en esta institución que es de reciente creación. Pero también vamos a tratar los temas eh, que pululan en la agenda nacional, sin obviar temas tan importantes como la situación en Haití. Igualmente, nuestros segmentos estelares con informaciones sumamente interesantes respecto a los temas que abordamos. Quiero aprovechar la ocasión para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla: arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y nuestro canal de YouTube en el cual pueden dar seguimiento al contenido de nuestro programa cada semana. Sin más preámbulos, comenzamos esta entrega con las globales. Iniciamos las globales en la India. El primer ministro de esa nación, Narendra Modi, se comprometió en la cumbre del clima COP26 a que su país alcance el nivel de cero emisiones netas de carbono en 2070, dos décadas después de lo que pide la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la primera ocasión en la que India, un país con cerca de 1.400 millones de habitantes, se marca un plazo para la neutralidad de carbono. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que está decepcionado con China, Rusia y Arabia Saudí en su lucha contra la crisis climática después de que esas naciones no se hayan comprometido durante la cumbre del G20 a esforzarse para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. El jefe de gobierno español Pedro Sánchez resaltó la cordialidad de la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y la relación extraordinaria que existe entre los dos países. Sánchez se refirió de esa forma al saludo y la breve charla que tuvo con Biden al inicio de la primera sesión plenaria de la cumbre de líderes del G20 en Roma. Así del mundo hasta aquí las globales. La situación en el vecino país, Haití, se torna cada vez más preocupante, más difícil y sobre todo más amenazante para la República Dominicana. Por eso entiendo que todos los dominicanos y dominicanas tenemos que aunar esfuerzos y tenemos que eh, apoyar las acciones concretas que está tomando el gobierno de la República Dominicana en aras, primero, y, y me parece un, una acción que debemos destacar, Hacer un llamado a la comunidad internacional de asumir de manera responsable una intervención en este país a los fines de buscar una solución a la crisis desbordante, tanto social, política, eh, económica, que está afectando a esta nación. Pero igualmente, para eh, poner en contexto temas de interés que son eh, relacionados con la protección a la República Dominicana, pero también como respuesta a las acciones y a, esa, eh, a ese estilo frontal de la diplomacia haitiana y los gobiernos haitianos de cara a la República Dominicana. Yo veo de manera eh, positiva las acciones que ha tomado el gobierno de la República Dominicana porque ciertamente hemos sido muy permisivos con muchas situaciones de cara al manejo de las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Haití. Ciertamente es para nosotros de mucha preocupación, no solo por la amenaza en cuanto al tema de nuestra seguridad, de la protección de nuestra frontera, también de la parte económica y de la estabilidad social de nuestro país, también de proteger, más allá de esto, la inversión extranjera que tiene como punto a la República Dominicana y muchos otros factores. Yo creo que ya es tiempo de que el gobierno de la República Dominicana, de que como nación asumamos de manera más enérgica la situación y el tratamiento de cara a las relaciones bilaterales con Haití. Ojalá y que en el transcurso de los próximos días esta, esta nación pueda encontrar un aliento de organización, de ayuda y de socorro por parte de la comunidad internacional. Les comentaba tenemos el privilegio de conversar con el director de Alianzas Público Privadas, Sidmon Freund. Espero haberlo pronunciado bien esta vez. Bienvenido a Opiniones, de verdad que es un honor recibirte nuevamente. Buenas oh, noches. Buenas noches, Lenny. Contento de estar aquí y sí lo pronunciaste bien. O sea ah, que muy bien, muy bien. bien. Bueno, eh, hablábamos hace alrededor de un año y tres meses aproximadamente cuando iniciabas con este reto de impulsar esta institución. Y ya transcurrido este año, este tiempo, me gustaría comenzar eh, pasando un balance de qué se ha avanzado eh, en este tiempo. ¿Cuál es el balance a la fecha de la dirección de alianzas público-privadas? Como dice, nosotros vinimos aquí recién casi designados, ¿verdad?, en la institución y había muchísimo por hacer. En este año. Y tres meses, casi tres meses que nosotros tenemos en la dirección, hemos logrado, podemos dividirlo en, en grandes bloques, o en dos bloques importantes. Primero lo que es la parte institucional, todo el fortalecimiento que requería la, la dirección, en virtud de que era una dirección recién conformada, como fungiendo ya como primer director, y con muchísimas cosas que estaba, ya estaban pendientes luego de la aprobación de la ley, seis meses antes, eh, procedimos a trabajar todo lo que era. La aprobación del reglamento de aplicación de la ley, que era importante, era necesario. Todo lo que son las metodologías para poder evaluar proyectos de iniciativas públicas o de iniciativas privadas de lanza público-privada. La, las aprobaciones, por ejemplo, de las guías de alineamiento. Eh, todo lo que es la parte también estructural, orgánica de la institución. O sea que en esa parte institucional podríamos decir que hemos completado el ciclo de lo que estaba pendiente para poder eh, marchar. Eh, como una institución estable. Es decir, ya, ya está armada la estructura. Totalmente. ¿Ustedes bueno, tienen ya su local propio donde están operando. Bueno, recientemente eh, ya inauguramos o no inauguramos públicamente, pero ya estamos ocupando nuestro nuevo local en la Avenida Jiménez de Moya. Eh, teníamos todo este tiempo en un, un espacio compartido, pero ya tenemos ya el, el equipo instalado en las mismas instalaciones. Se ha estructurado, yo podría decirte que un 80-90% de la estructura del, de recursos humanos, aunque eso va siempre en crecimiento o, en, o es cambiante dependiendo de la cantidad de proyectos que, que uno trabaje. Y en la parte entonces de los proyectos, de igual manera hemos avanzado mucho. Ya en un año declaramos de interés público tres proyectos, que fueron la autopista del Ámbar, el sistema electrónico de garantías mobiliarias y... Eh, el proyecto de Arroyo Barril, que es un, puerto, un proyecto de cruceros en el área de Samaná. De igual manera, estamos trabajando en lo que sería la conformación y estructuración de cerca de alrededor de 8 o 9 proyectos adicionales en el sector eléctrico, en el sector agua, en el sector de, de obras públicas. Y lo más importante que podríamos decir, el, el, el proyecto estrella nuestro, el caso de Pedernales, que hemos avanzado muchísimo, ya tenemos master plan aprobado, tenemos, ya estamos realizando obras eh, físicas en el proyecto, todo lo que es la construcción de la carretera Enriquillo Pedernales, la vía de acceso interno del destino, vamos a trabajar ya en los próximos meses, estará, se estará licitando lo que será el acueducto que servirá a la zona, eh, también estamos trabajando todo lo que son las partes eléctricas de transmisión, o sea que Hemos avanzado en un año y dos meses bastante en los diversos proyectos que nosotros hemos estado ejecutando, o que ya sean de iniciativas públicas, que el gobierno lo ha anunciado, o sea también iniciativas privadas que han sido depositadas. De todos esos proyectos vamos a hablar eh, más adelante de manera un poco más puntual. Sí. A mí, dentro de esos proyectos, me llamó mucho la atención y estaba buscando aquí proyectos de sistema electrónico de garantías mobiliarias. ¿En qué consiste esto? Mira, la ley 4520 eh, estableció lo que es el sistema electrónico de garantías mobiliarias, lo cual obliga que todos los créditos, obligaciones eh, a pagar, compromisos eh, que se puedan ejecutar, que se pongan en garantías, bienes muebles, tienen que utilizarse un registro virtual, el cual les dé primero confianza al sector financiero y también le dé acceso a crédito a pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Que nosotros tenemos un sistema inmobiliario de registro. El, el claro. En la jurisdicción inmobiliaria, cuando tú compras una casa, tú llevas tu certificado de título, transfieres tu certificado Para de título. Para fines de validar la propiedad Correcto. de ese inmueble. ¿Qué ocurre aquí? Por ejemplo, cuando tú vas a un banco actualmente y adquieres un vehículo a través de un financiamiento, ya sea de, un banco, de una, la banca comercial o ya sea... De, de una financiera o una, o una cooperativa, eh, no existe un sistema unificado que le dé visualidad, que, que visualice a todo aquel que, de, que tenga interés o que pueda eh, verificar cuál es el estatus de ese bien. Tú vas a, y tomas un préstamo, entonces solamente lo conoce el sistema, el, el, el sistema bancario o la dirección de impuestos internos, porque tú le pones, ese sistema le pone una oposición. Hay un sistema que. Va a ser la similitud al registro inmobiliario, que debe ser el registro inmobiliario. ¿Para qué? Para llevar un registro de todas esas operaciones, por ejemplo, de financiamiento de vehículos. Pero lo más importante, lo que más va a impactar es en el área de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y Con quiénes esto, van a tener acceso a esas todo consultas? El mundo, todo el mundo. Todo es decir, es, si es... yo quiero validar cuál es el estatus, por ejemplo, de mi vehículo, para ver si. Hay una oposición hasta correcto, por error. Yo correcto. voy a poder acceder. Accesa con totalmente, gratuitamente, gratuitamente. Los costos que se van a implementar son el, el costo de registro del documento, por ejemplo, cuando tú generas el crédito, generas el, el compromiso, o el costo de cancelación, y, o cualquier costo de modificación de ese documento. Pero todo el usuario podrá tener acceso a la visualización en cualquier momento de manera gratuita. Como abogado, sabes que, me llama mucho la atención esto puede ser de gran impacto, pero también tiene un impacto jurídico. Sí. Hablamos de una ley de Data que me uh -huh. y la misma constitución, mis datos particulares y personales, qué tanto pudiera esto transigir con ese derecho no, a protección de protección de una, información. Hay una privacidad en lo que en lo, en lo concerniente a los documentos privados de, del usuario. Solamente tendrán acceso, por ejemplo, en el caso de una persona, el dueño del documento o la institución financiera. Que, que justifique que justi un uso correcto, no es cualquiera que pueda acceder a tu expediente y podrá verlo eso no, no es posible, sino que tiene que haber una autorización previa o tiene que haber una justificación para ese acceso, Muy bien. pero como te decía, lo más importante es el impacto que tendrá, por ejemplo, para una pequeña un, un pequeño colmado, que no tiene manera de acceder a un crédito pone en garantía su inventario, pone en garantía una nevera, puede poner en garantía un freezer y todo eso se registra eso genera entonces que para el sistema financiero es más, eh, es más seguro poder proveer acceso a financiamiento a esos pequeños comerciantes con tasas inclusive más bajas. Porque ahora mismo, como tú sabes, que hay una inseguridad para ese tipo de sectores, las tasas son muy altas, claro. tienen que acceder a la factor, usura, alto riesgo. riesgo. Al no existir un sistema registral eh, que dé garantías, entonces eso provoca. Entonces, esta, este sistema lo que va es a abrirle un campo de acción... A todos esos sectores. Y déjame decirte. Y, y creo que puede generar también oportunidades de negocios pero, más allá del, de, del tema de financiamiento. Totalmente. Mira, nosotros hemos conversado, hemos hecho varias eh, reuniones virtuales. Estamos ya en una fase de, de lo que debe ser, de lo que es el roadshow antes de lanzar el pliego. Y debo, debo decir, como aquí como, como es eh, primicia, que el, el pliego ya fue aprobado por el Consejo y estará siendo publicado en las la próximas dos semanas para aperturar la licitación. Pero déjame decirte, dentro de las reuniones que hemos sostenido, los sectores comerciales dicen, bueno, mira, eh, ya yo puedo financiar una actual licuadora o una televisión a tasas más asequibles para, para el usuario. ¿Por qué? Porque anteriormente, tú sabes que es era, era muy, muy regoso. O sea, y ni, y ese, ese bien mueble no se puede, no había manera de registrarlo como una garantía como tal. Ahora se podrá hacer a través de, de este sistema. Es un sistema que se ha implementado en todos los países de Latinoamérica, y ha, ha, ha incrementado ya la, el, el, el estudio comparado que hemos hecho en países como Colombia, México, Panamá, eh, Chile, Perú. Costa Rica también. Costa Rica, mucho el Costa Rica. Rica. Es para fortalecer la parte de prenda. Pero es correcto, la prenda. Principalmente. Y eso que estamos tomando como referencia los registros que tiene la superintendencia de banco de los registros que se hacen ante las instituciones financieras. Pero no como no tenemos una data concreta sobre lo que se lleva a cabo en los registros civiles de los ayuntamientos. Las oficinas, por ejemplo, los pagares comerciales, la, la venta de acciones en la Cámara de Comercio tendrá que registrarse por esta vía. O sea, tú sabes que ahora cuando tú vendes una acción, tú simplemente en el libro de acción se, 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 se suscribe y se transfiere el registro mercantil, pero y, no hay... Y luego la... se, se... Se debe transparentar en la DGI. Correcto. Luego de ahí, si no solicitas una certificación, no te enteras. No te enteras, correctamente. Entonces, este sistema va a ser la primera licitación que nosotros haremos como Dirección General de Alianza Público Privada de un proyecto de, de, de APP. Bueno, traten de bautizarlo primero en la dirección de compras y contrataciones, sí, no, ¿verdad? No, para, que no, para que no tengan no, situaciones no, hay, no, hay, no, hay como problema. ha pasado no, en no, otros no, casos. No, 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 no imposible. No hay problema, primero porque nosotros nos ceñimos a la ley. Y segundo, recuerda que el director de compras y contrataciones es miembro del Consejo Nacional de Alianza Público Privada. O sea que la aprobación del pliego tuvo que el, haber... Él la, la revista, tienes un punto a favor. Es Sabes correcto. que a la mayoría de los funcionarios que tenemos la oportunidad de entrevistar, siempre le preguntamos, ¿qué encontraste? En el caso tuyo, no sé, te <laughs> no preguntar eso. Yo no encontré nada. Sino, ¿qué estás creando? que es lo que estamos hablando? Pero sí te podemos preguntar, por ejemplo, cuál es dificultades o cuáles bloqueos quizás has encontrado para poder avanzar más con los proyectos y con esos compromisos que asumes, que es doble cuando te toca comenzar desde cero. Sí, mira, yo creo que es implementar la cultura de que las alianzas público-privadas son aliadas para el país. Aquí hay un sesgo muy fuerte y en gran medida justificado, en, tanto en el sector público como en el sector privado y en toda la sociedad de que cuando se, se, se asocian, cuando colabora el sector público-privado siempre va a ser en desmedro del sector público y en beneficio del sector privado. Históricamente tenemos proyectos que eh, le dan la razón a cierta parte de la, de la, la población entendiendo de que el sector privado lo que va a dejar lucrarse, evidentemente ese claro. es su rol, pero encuentra de frente un Estado débil o un Estado que se entrega o un Estado en el cual funcionarios buscando algún tipo de lucro personal, permiten ciertas cosas que no debiesen permitir para de defender los intereses del Estado. Entonces, o buscan intereses particulares. Correcto, correcto. Entonces, para cambiar esa cultura, tanto hacia afuera como hasta hacia adentro, ha sido el obstáculo mayor, porque nosotros hemos tenido que entonces comenzar una campaña de hacer comprender de que las alianzas público-privadas pueden ser un programa, eh, pueden ser un gran aliado al desarrollo económico al desarrollo social de la República Dominicana y más hay momentos en los cuales estamos viviendo una pandemia una carencia de recursos carencia de fondos presupuestarios no podemos hacer una reforma fiscal por lo cual si nosotros queremos desarrollar proyectos de infraestructura que impacten el desarrollo económico de la República Dominicana la mejor manera son las alianzas público-privadas pero para poder lograrla tenemos que primero llevar un relato hacia la ciudadanía darle confianza y seguridad de que no ocurrirán casos como la, la, la privatización de las edes en lo, al final de los 90, la autopista de Salmaná, que no vamos a repetir esos casos. Pero también hacia adentro, convencer a los funcionarios públicos. De que nosotros somos aliados de estos, de que nosotros no estamos sustituyendo sus competencias, sino que todo lo contrario. La dirección de Alianza Público-Privada, lo que trata de identificar proyectos que estos tengan que no pueden ejecutarlos porque no tienen capacidad de recursos económicos claro. y que se puedan ejecutar mediante la modalidad de alianza público-privada, nosotros ser un canal para que eso pueda concretizarse. Yo creo que ese ha sido el mayor obstáculo que nosotros hemos encontrado. Hay obstáculos entonces que vienen desde dentro, desde el mismo sector, digamos que gubernamental. Y lo otro, hablabas y señalabas la venta de las EDES, por ejemplo, la situación con el peaje sombra de Samaná, que vimos ya que el informe eh, fue favorable a que se, se someta a la acción de la justicia. Uh -huh. Entonces, recientemente circuló una información, no sé qué tan fidedigna pueda ser, de que eh, la actual gestión tiene en planes eh, vender las hidroeléctricas. Luego de esta pausa, me gustaría que abordemos esos. Tres temas o tres preguntas. Perfecto. Volvemos enseguida. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales arroba. Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Sidman, ¿es cierto que el gobierno planifica vender las hidroeléctricas? No, no, no eso no es cierto. Mira, eh, el gobierno no ha en ningún momento decidido poner en venta ningún activo importante del Estado Dominicano. Ni Punta Catalina, ni las hidroeléctricas, ni las distribuidoras. Lo que sí el gobierno está implementando o ha en estos momentos es un es un, son modelos de alianza público-privada en diversas áreas. Por ejemplo, en el caso de la distribuidora, el presidente ya ha reiterado en varias ocasiones que para nosotros poder reducir ese déficit de cerca de 1.100 millones de dólares que todos los años nosotros metemos a un, a un pozo, un pozo que no tiene retorno. Para sostener el sistema eléctrico, se necesita primero un plan de inversión. Eh, a, a corto y a mediano plazo y segundo, una operación eficiente del sector eléctrico y eso solamente se logra con alianza con el sector privado porque, ¿qué es lo que ocurre? el sector público, típicamente ¿qué es lo que está pasando con la distribuidora? E nosotros encontramos la distribuidora, e las tres con un exceso en su empleo manía de cerca del 100% por encima de lo que debe tener cada, cada por ejemplo, EDENORTE, 8000 empleados funcionaba con 4 con 3500, entonces el, el mecanismo de operas de administración de eso, con el cual el sector público usa las edes o el sector eléctrico como botín político, no permite que nosotros recibamos un servicio eléctrico eficiente, eh, a bueno, de buena calidad, a buenos precios, pero que también que ahorre al Estado Dominicano cerca de mil y pico de millones de dólares que pueden ser utilizados en carreteras, en hospitales y en escuelas. Entonces, en vez, o sea, no vamos a vender activos, sino lo que vamos a hacer es un plan de inversión del sector privado para mejorar las redes, mejorar las subestaciones, mejorar los servicios de comercialización y que el sector privado, entonces, opere y mantenga y administre las mismas por un tiempo determinado para poder, entonces, llegar al nivel óptimo que se requiere. ¿Y bajo Pero, qué figura se haría esto? Mediante la público-privada. En el caso de las sedes. En el caso de Punta Catalina se ha creado un fideicomiso. Eh, lo que se, se, estará, se está estructurando una operación de, de lo que debe ser una operación de administración puntualmente de la planta porque la planta ahora mismo no requiere mayores inversiones para que el sector privado con en ese fideicomiso participe en la, en la administración diaria del, del, del sistema o en el ¿Cómo, caso de la planta ¿cómo se pudiera entonces lograr que eh, porque hablamos de que el sector privado se involucraría en un renglón un sector que sumamente es vital para la claro. subsistencia del estado y de las personas que habitamos en él que no haya sobrecostos que no haya por ejemplo abusos directo contra los usuarios clientes, que no se convierta esto en un botín tampoco para el sector privado. Ahí tiene que entrar la regulación del Estado, ahí debe entrar la Superintendencia de Electricidad y los organismos reguladores del Estado que tienen que velar porque las reglas de juego que están ahí en la ley 12501 de electricidad y en todas las demás disposiciones normativas y reglamentarias se puedan poner en aplicación. Hay inclusive ya un pacto eléctrico suscrito que establece las eh, las reglas de juego en los próximos años temas de tarifa, temas de inversión, cuáles son los niveles, inclusive se ha anunciado ya que se, se irá eh, eliminando una parte de ese subsidio que es tan, tan pesado. Entonces, lo que el Estado tiene que jugar su rol, el rol de regulador, el rol de fiscalizador, el rol de hacer cumplir las leyes pa en defensa de los usuarios, que ese es el objetivo fundamental del Estado dominicano. No es ganar dinero con esas distribuidoras ni con la operación, sino que llegue un servicio eficiente a los consumidores y también con unos niveles de, de, de optimización y unos niveles de transparencia y unos niveles óptimos en el servicio. Eso es lo que busca eh, el servicio público. Esperamos que sí, porque eso es vital para el desarrollo. Así lo único ser. que en el momento en el que se desmonta este subsidio, en medio de una crisis, esto va a representar un choque, un impacto importante, sobre todo en la economía doméstica, de miles de millones de familias quizás que Sí. Viven en estado de precariedad. Pero mira, déjame decirte algo. En, en principio, los sectores más eh, desposeídos se le va, va a cambiar el subsidio que existe actual, generalizado, a un subsidio focalizado. En el sentido de que aquellas personas, familias que tengan su tarjeta de solidaridad, en la cual reciben su eh, bono gas, ¿verdad? Eh, bono luz, ahora se le va a garantizar una cantidad Estimada de kilovatios horas que pueden consumir al mes, tomando como partida el consumo normal. Por ejemplo, tú puedes consumir 200 kilovatios y nosotros el Estado te vamos a subsidiar y te vamos a pagar esos 200 kilovatios para que tú no recibas ese impacto. Pero lo que no podemos es elenny, por ejemplo, hay, aquí hay barrios populares que tienen en Villajuana, Juana, Villa Consuelo, que te meten en una industria ahí, o te meten en un centro de servicio, y tú consumes 2.000 y 3.000 kilovatios hora en, haciéndose pasar como una casa de familia y el Estado tiene que, que pagarlo. Entonces, eso tiene que cambiar. O sea, si queremos tener un sistema eléctrico eh, viable, necesariamente tenemos que focalizar el subsidio para aquellos que realmente lo necesitan y no generalizado. Y eso sí. es lo que se pretende lograr con eso. Sí, esperemos, esperemos que sí, porque también se ha dado una... una eh, Corrida importante hacia la energía no convencional, claro. que igual eso dinamiza la economía y, y resulta, y resulta más importante el costo eficiente y mejor. menos contaminación. Claro, o sea claro. que vamos a, a esperar los resultados y ya veremos lo adelante. Eh, hablamos entonces de proyectos vitales. Eh, la carretera del ámbar, uh -huh. que es la que conectaría Santiago con Puerto Correcto. Plata. Recuerdo que en aquella entrevista lo citabas como un proyecto ambicioso que era. Eh, creo que fue el proyecto pionero que ustedes comenzaron. Sí, fue el primer proyecto que recibimos. ¿Cuál es el estatus? Estamos ahora mismo en la revisión ya final de los estudios de factibilidad eh, de la, presentados. Contra, se contrató a través del Banco Centroamericano de Integración Económica una consultoría internacional para acompañarnos en lo que es la validación principalmente del estudio de tráfico, de la cantidad de vehículos estimados que podría pasar, que eso es lo que determinará un posible valor del, del, del peaje y también un posible eh, modelo de, de negocios de retorno para la carretera, para la autopista, eh, también todo lo que son los estudios de sismo, de topografía, porque hay dos túneles que estarían, o sea, estarían siendo construidos, uno de cerca de dos kilómetros y uno de cerca de, de un kilómetro. Entonces, eh, según el cronograma que tenemos, pretendemos estar ya lanzando los pliegos para abrir la licitación a principios del segundo trimestre del año 2022 para poder adjudicarla cerca de mediados de año e iniciar los trabajos en eh, el, año, el año 2022. O sea que vamos muy avanzados, eh, ya estamos en la fase final con, la, con mi Ministerio de Obras Públicas también, para verificar todo lo que es el trazado, todo lo que tiene que ver las características técnicas de la autopista. Eh, la, la diferencia de, de este tipo de proyectos, por ejemplo, infraestructura vial, la autopista del Ámbar, es que nosotros estamos construyendo un proyecto que está planificado, estructurado, revisado desde cero por empresas internacionales y dominicanas del mayor nivel. O sea, aquí no estamos inventando. O sea, el producto que salga de ahí debe ser el producto más perfeccionable posible. Nada es perfecto, pero lo más perfeccionable posible en virtud de la cantidad de estudios y de análisis y de tiempo que se le está dedicando a este tipo de proyectos para que no repetir las historias, ¿verdad?, que ya hemos hablado. Y que la mencionamos aquí en esta y en la entrevista pasada. Así es. Eh, ¿Qué es lo que se pretende hacer eh, concretamente en Pedernales? Si habláramos eh, puntos concretos para definir en qué consiste esto, sí. eh, cómo va a impactar la comunidad y el país, ¿cuáles serían? Mira, yo te voy a poner un ejemplo antes de explicarte. Tú sabes que desde que el presidente de la República anunció que se construirían hoteles en Pedernales y desde que el presidente de la República asistió a pedernales, a Cabo Rojo específicamente, a dar primer picazo de obras. La, el dinamismo que se ha generado en la zona, tanto en, en la valorización de los inmuebles, como en también en la parte de la hotelería precaria que existe, es increíble. Nosotros hemos, hemos venido intercambiando con, con, con dueños de hoteles, de restaurantes, con dueños de inmuebles. Y, por ejemplo, el fin de semana del 24 de septiembre de la Mercedes, estaba un mes antes todos los hoteles. Todos llenos en pedernales. Los pocos que hay. Y nos comentaban de que todo eso ha ocurrido luego de que el presidente ha dicho lo que se va a ejecutar en pedernales. O sea, lo que está ocurriendo en pedernales es una cosa increíble. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos actualmente ya eh, interviniendo la autopista en la carretera en Riquillo-Pedernales. Eso va a reducir cerca de 35 minutos en ese, en ese tramo. Tú sabes también que estamos ya en la circunvalación Baní, circunvalación Azua. Ya se está avanzando y eso estará listo para el año próximo. Actualmente llegar a Pedernales desde Santo Domingo son 5 horas. 5 horas 15. Y 5 horas. Cinco hora, sí, 5 horas 20, 5 horas 15 minutos. Como tú dices, un trayecto bastante tortuoso. Muy bonito, pero tortuoso. Lo que nosotros, con esas intervenciones que se están haciendo, el, el trayecto se reducirá de 5 horas 15. A tres horas y media. Estamos hablando de una reducción de una hora y 45 minutos. Todavía tú dirás, bueno, pero es más lejos que Punta claro. Cana. Es cierto que es un poco más lejos que Punta Cana. Pero ya se va a convertir en un destino. En vez de un destino que tú pues, vas una vez al año, que tú tienes que organizar el fin de semana largo, déjame el programa seis meses antes, nueve meses. Hasta buscar vehículos. A ver. Claro. A un destino que ya puede ser más de fin de semana, de que tú puedes ir una vez al mes o una vez cada dos meses. Bien. Dicho eso. Nosotros estamos en la primera fase que estamos ya trabajando. Se van a construir cerca de 5.000 habitaciones hoteleras. Tenemos ya acuerdos con eh, nueve cadenas de hoteles internacionales, operadoras de las más importantes del mundo, que te puedo mencionar aquí eh, transparentemente, como Hyatt, Marriott, eh, Hilton, IberoStar, AM Resort, Sunwing, Carisma, de las mejores cadenas hoteleras del mundo, que ya tenemos acuerdos de intención para operar los hoteles. Estamos ahora mismo ya en la fase. Y esas esa construcciones supongo que vienen del sector privado. Exactamente. El Estado Dominicano lo que va a aportar es el terreno, el terreno al fideicomiso propedernales y también va a construir todo lo que son los servicios básicos. Se requiere, ¿a ¿qué nos llamamos agua. Pero una pausa. Esos terrenos sí. continuarán siendo propiedad del Estado. Esos terrenos serán, ya, ya pasamos por un. Ya pasamos sí. por un proceso. Esos terrenos por, pasarán propiedad del fideicomiso propedernales, en el cual el Estado en estos momentos es el 100% propietario. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros busquemos capital privado el capital privado se convertirá en socio, en niveles de aporte. Si los terrenos valen 700 millones de dólares, por decirte algo, el capital privado tendrá que venir a invertir 700 millones de dólares para tener un 50% de propiedad en ese fideicomiso. Si invierte menos, tendrá un 40, un 30, eso determina. Es la manera de que nosotros no vendamos los terrenos, pero tenemos que también tener la posibilidad de abrirnos para que el sector privado pueda invertir. Porque el sector privado no va a invertir si no existe una posibilidad en la cual ellos son partícipes en no, una y operación. Y una garantía de la inversión, evidentemente. Sí, claro que sí. Entonces, estamos ya en la fase de diseño de los primeros hoteles. Estamos ya en la. El, por ejemplo, INAPA va a lanzar la licitación para, la, para el acueducto en el mes próximo. Estamos. También trabajando en los estudios para iniciar todo lo que son plantas de tratamiento, la subestación de electricidad que se necesita en la, en la zona. El Ministerio de obras Públicas está trabajando las vías internas. La idea es que el Estado aporte los terrenos al Fideicomiso y aporte todo lo que son la infraestructura de servicios básicos: agua, electricidad y aguas negras que son necesarias. Y el sector privado entonces eh, se incluye, entra al Fideicomiso para la construcción de lo que son las habitaciones hoteleras y toda la infraestructura que se requiere comercial. Eh, paisajismo y todo lo que se para desarrollar este destino. La primera fase estamos hablando de 5.000 habitaciones que pretendemos iniciar construcción hotelera a partir de mediados del año próximo. Como ha dicho el presidente, en el 2024, si todo sale como debe salir, estará durmiendo en un hotel pedernal el presidente de la República. Así, y, es, y ese es el, el objetivo Hay, ¿hay también eh, planes de un aeropuerto en esta sí, zona. ¿Qué también. tan avanzado va esta parte? Como parte de la inversión que tiene que hacer, ya tenemos nosotros los terrenos identificados, ya estamos haciendo la delimitación topográfica, estamos haciendo los estudios de viento que son requeridos para la orientación de la pista eh, y solamente una vez terminado eso, entonces ya tenemos presupuestos preliminares y el aeropuerto estará a 15 minutos del, del proyecto. Eso también será construido con fondos del sector privado, la, el aeropuerto, porque aquí hay un tema, como hay una distancia, hay una distancia considerable de Santo Domingo, nosotros... El, el destino de Cabo Rojo no puede nutrirse solamente del turismo interno sino que es un turismo internacional y requiere de, una, de un aeropuerto y siempre ha habido el debate, qué va primero los hoteles o el aeropuerto ¿qué va? O sea, el exacto, el, el huevo y la gallina entonces la idea es que trabajemos de manera paralela, se van construyendo ¿y ese, ese aeropuerto, esos recursos, ¿será llegan también a través de el alianzas fideicomiso? públicas? claro, claro, todo va parte del fideicomiso el propio que que, que, es, que es el gran, el gran desarrollador o el gran visionario del proyecto, incluido el sector el aeropuerto, no está definido todavía cuál es la institución, no se ha licitado no, esto, todavía, nada, de nada de eso. eso nada de eso. Estamos trabajando con el departamento aeroportuario en todo lo que son los estudios previos. Ahora el IDAC eh, también se involucrará en lo que deben ser las autorizaciones que nos deben conceder. Pero quién lo construirá, quién lo operará, son temas todavía que no se está muy temprano para tocarse. A veces he escuchado personas que dicen, no, pero ahora todo. El gobierno todo lo quiere hacer a través del fideicomiso. Sí. Todo es un fideicomiso. Entonces mucha gente aún no entiende, Sidmon, de qué estamos hablando, a pesar de, de porque quizás es un tema muy muy, muy técnico, verde, sí. digamos, pero también muy técnico. Sí. Una empresa X que desee eh, someter un proyecto bajo el esquema de alianza público-privado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo hace? Lo hace cumpliendo con los lineamientos que nosotros tenemos identificados. Hay que hacer una serie de estudios previos, preliminares para el de, para el, eh, que están ahí, por ejemplo, modelos financieros, preliminares, modelos de riesgo, eh, tema completar con una parte legal, legal también, modelos técnicos, o sea, dependiendo del tipo de proyecto que tú estarías depositando. Eso se lleva a una fase muy preliminar hasta que nosotros la revisamos. Luego de que lo declaramos de interés público, entonces se debe completar entonces los estudios de factibilidad de todo lo que implica eso. Pero hay, hay un acompañamiento del personal técnico sí. de, de la dirección. Sí. Por ejemplo, la empresa X va a tener un acercamiento, deposita una instancia solicitando o promoviendo, sugiriendo un proyecto. ¿Qué pasa a partir de ahí? Mira, en, en principio nuestra, nuestro deber no debe ser ese. Ahora, ¿qué si sí nosotros hemos hecho? Nosotros hemos estado acompañando a los iniciadores y a los inversionistas que muestran seriedad. En todo momento, nosotros hemos sido abiertos porque estamos en una fase de aprendizaje. Y si nos ponemos muy rigurosos en el sentido de que no, no vengas claro. aquí hasta que no estés completo, la, el dinamismo de los proyectos entonces tomaría otra otra vertiente. Entonces, lo que sí hemos, nuestros técnicos han estado desde el primer momento acompañando, desde la fase inicial, asesorando, eh, cambia aquí, modifica esto, arregla esto, para poder entonces llegar a un a una iniciativa que pueda ser medianamente recibible. O sea, es una labor que le estamos haciendo más allá de lo que la ley nos, nos manda. La ley nos manda la promoción de los proyectos de alianza público-privada, pero no el acompañamiento en la preparación de, los, de las iniciativas. Pero como nos interesa realmente dinamizar la modalidad de lanza público-privada y más en proyectos que nosotros consideramos de interés para el Estado dominicano, entonces hemos, nos hemos involucrado con, con los agentes privados en ayudarlos, en colaborar con esto para poder llegar a un proyecto mucho más maduro. Muy bien, yo creo que es una sugerencia a tomar en cuenta de, de crear alguna. Eh, oficina, digamos, especial para acompañar eh, en estos temas. A propósito de que, como decíamos, es un tema que está todavía en pañales sí, está muy empañado y que necesita eh, y hay poco incluso de más, sí. más eh, dimensión a través de los. Mira, medios. Tenemos, si te... tenemos que hacer una pausa. Sí. Vamos a presentar los cinco más y regresamos luego del segmento. Esta semana en los Cinco o más hablamos de las más recientes reformas fiscales que han tenido que implementar algunos gobiernos como medida de solución a los problemas financieros que se han presentado en el país. Número 5, 2004. En septiembre de ese año, el gobierno de República Dominicana instrumentó una importante reforma fiscal, la cual formó parte de los compromisos contraídos con el país para restablecer el acuerdo stand-by firmado en 2003 con el Fondo Monetario Internacional como una fórmula de solución de la crisis económica dominicana, donde el gobierno debía cubrir un déficit fiscal calculado en unos 24 mil millones de pesos para ese entonces. Número 4. 2005. El país se encontraba en un proceso de apertura global y de integración comercial. La ley 557.05 es una reforma a las tasas impositivas a los bienes, servicios e ingresos grabados Debido al acuerdo standby suscrito entre el Estado dominicano y el FMI a la implementación del tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica y los países de Centroamérica de CAFTA, los cuales exigían cambios que conllevaron a una reducción de importancia en los ingresos del país debido al desmonte gradual de los aranceles y que demandaban una compensación a esta reducción. Número 3, 2009. La República Dominicana decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional a causa de los efectos de la crisis mundial y con el objetivo de fortalecer el desempeño fiscal y estimular la recuperación económica. En 2009, la política fiscal se caracterizó por una limitada capacidad de cumplimiento del gasto público debido a múltiples factores. Número 2. 2011. Esta reforma modificaba la Ley Número 2906, que trata sobre los casinos y juegos de azar, la Ley de Rectificación Tributaria sobre las Bancas de Lotería, las Bancas de Apuesta, las Operaciones o Ventas Brutas de las Máquinas Tragamonedas, la Organización de Juegos Telefónicos, Juegos por Internet, entre otros, para establecer un impuesto anual a los activos financieros productivos netos de las instituciones clasificadas como bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorros y créditos, y corporaciones de crédito. Y finalmente en la posición número 1, 2012. El 9 de noviembre de ese año se promulga la ley 253.12 con el objetivo de financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el incremento de la presión tributaria. Los objetivos de la reforma tributaria eran recaudar ingresos adicionales que le permitieran reestablecer la tendencia decreciente de la presión mediante la reducción de gastos tributarios, el aumento de la progresividad y la implementación de medidas para mejorar la eficiencia, transparencia y equidad del sistema. En los cinco más hemos presentado las más recientes reformas fiscales aplicadas en República Dominicana. Seguimos conversando con el director de alianzas público-privadas, Simon From, ¿verdad? Bien, lo dije bien. Un apellido realmente eh, muy poco común. Entonces, en los cinco o más presentábamos eh, el tema de las reformas fiscales: cómo pudiera afectar de cara a la confianza país en la inversión extranjera. El hecho de que no se haya eh, sometido el proyecto de reforma cuando eh, sabemos todos las necesidades que tenemos como país y cómo esto de una u otra forma eh, limita el crecimiento de nuestra economía. Eso va a impactar. El presidente lo, así lo, lo explicó, va a impactar en la colocación de bonos por parte de, o de préstamos por parte del gobierno, porque si no hacemos reforma, tenemos que buscar ese déficit, financiarlo a través de préstamos. No hay otra opción. Entonces, y ya ronda el 70% del PIB. Entonces, correcto. Ya Ahora mismo, ya este año, cuando se fue a colocar los bonos, bajo la promesa de una, de una reforma fiscal próxima, se pudieron conseguir buenas tasas. Entonces, ahora el Ministro de Hacienda tiene que hacer una labor de convencimiento otra vez de por qué no era prudente en estos momentos realizar la reforma fiscal para el año próximo, eh, lo, el financiamiento que haya que buscar, porque hay que buscarlo, poder colocar buenas tasas eh, los bonos de la República Dominicana y que y que también las calificadoras de riesgo no nos re, también no nos degraden en nuestros niveles de puntuaciones que eso también implica que tengamos menos acceso a financiamiento y no solamente para financiar el gasto público sino para financiar proyectos incluso de, de alianza público privada que se van Pero por, a requerir por eso financiamiento. La pregunta, porque es que en su mayoría el desarrollo de ese, de ese tipo de proyectos justamente financiamiento. requiere financiamiento. Mucho, sí, total, no, Para proyectos, por ejemplo, como Pedernales, Autopista del Ámbar, se requiere financiamiento de cientos de millones de dólares. Para el 2022, analizándolo en el contexto no solo económico y social, también político, ¿crees que haya condiciones para que el gobierno someta una reforma fiscal? Si no lo hizo ahora, quizás que está en. Entiendo mejor que momento. no, entiendo que no. Entiendo que, que el gobierno. El presidente identificó que por la situación que estamos viviendo en la República Dominicana, pues estamos saliendo de una pandemia, el 2022 va a ser muy difícil. Y yo creo que también lo que tenemos que. Lo que ¿El va... 2023 va a ser peor? No en, el, en la parte no, económica. Es un año preelectoral. Pre es complejo. Que no debo meterme en es complejo, ese tema, complejo, pero. Sí. Pero yo creo que, mira, yo creo que el gobierno lo que te, lo que va a, a abocarse es a buscar un consenso. Por eso lo va a llevar la reforma al Consejo Económico y Social para que todos nos pongamos de acuerdo. Porque. Eh, aquí entra un poco la parte política, pero es muy irresponsable de los partidos, el partido que estuvo gobernando durante muchos años, ahora venir a oponerse a una reforma fiscal cuando sabe cómo dejó las finanzas públicas, lo que quiere jugar a la politiquería. Entonces, si nosotros vamos a hacer una reforma fiscal que es necesaria en algún momento, en algún momento, yo no sé si mañana, en tres años, en diez años, pero en algún momento hay que hacerla, tiene que ser sobre la base de un consenso nacional que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y que no se pretenda sacarle provecho político a una reforma que impulsa el gobierno para sacarle provecho electoral en un momento determinado. Entonces yo creo que ahí el presidente tendrá que sentarse con todas las fuerzas sociales, económicas y políticas del país para lograr un gran pacto fiscal en el cual se determine eh, la, la, las necesidades que se requiere el país y qué tipo de reforma. Y ya el gobierno ha ido demostrando... Primero, eficiencia del gasto público, reducción de gastos innecesarios, reducción, por ejemplo, de instituciones que han sido, que eran, eh, que creaban duplicidades. Que solapaban funciones. Entonces, ha habido, ha habido sacrificios por parte del gobierno central. La, diciendo a la sociedad y al país, mira, nosotros estamos gastando mejor, estamos gastando más eficientemente, no estamos dilapidando el dinero, pero todavía con eso no se. No es suficiente. Con, es suficiente. Ahora viene cargar los tributos en algún momento. A ciertos sectores, eliminar exenciones, que algunos sectores tendrán que ser sacrificados. Pero eso en es un momento tendrá que llegar sobre la base de un consenso nacional y no sobre la imposición de una mayoría determinada de un gobierno en un congreso, como ocurrió, como tú acabas de, de señalar en, tu, en, los cinco, en los cinco minutos, en los, en los cinco puntos. La, la última reforma fiscal de 2012 fue impuesta por el PLD para financiar, evidentemente, el gasto público porque tenía una mayoría congresual. Y eso es lo que el presidente y el gobierno del PRM no quiere. Queremos llevar una reforma fiscal consensuada en el cual nos sentemos en la mesa, analizar realmente cuáles son los puntos que hay que tocar, cuáles son las exenciones que hay que eliminar, cuáles, cuáles son los productos de la canasta básica que tendremos que ampliar para el tema del ITB. Definitivamente. Lo, lo que pasa es que eso tiene un alto costo político. Totalmente. Y lamentablemente, y aquí debo de... de eh, Meterlos, digamos que a todos en un solo saco. Ningún gobierno, ningún partido, por lo regular, está en la disposición de asumir el costo político de este tipo de, de, de reformas. Es así. Lamentablemente, es así. y menos en un contexto de crisis como la que estamos transitando. El tema Haití, Sidmond, eh, muy preocupante, preocupante para todos. Eh, vemos cómo cada día la situación se torna más engorrosa y. De una u otra forma, eh, pues es una amenaza latente para la República Dominicana. ¿Qué te preocupa en lo particular de esta situación? De Mira, eh, o sea, el hecho de que exista una inestabilidad política, social en Haití, tiene sus efectos en la República Dominicana de manera directa. No solamente por el clima de inestabilidad o el, clima, el posible clima de, de peligro que puede generarle al, al país, sino también en los mercados internacionales yo te voy a poner un ejemplo, en el caso nuestro que estamos desarrollando proyectos de alianza público-privada, mencionaste Pedernales, que está tan cercano a Haití. Eh, esa es la eso, pregunta eso, que se hizo. Claro, eso, eso definitivamente nos impacta, impacta negativamente, eso no es realidad. Ahora, nosotros lo que tenemos que vender es la confianza de que nosotros estamos en un país ordenado, que tenemos delimitación fronteriza eh, estructurada, organizada, que nosotros podemos controlar. En lo que es la inmigración masiva de, de la situación que vive Haití hacia la República Dominicana para darle garantía a los inversionistas de que podemos invertir en proyectos en la República Dominicana y específicamente en el caso de Pedernales ahora si, si nosotros el presidente está jugando un rol muy, muy valiente al decir que primero poner los puntos sobre la isla así es is, que nadie lo había puesto de primero convocar al, 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 al liderazgo internacional y ponerle nombre al liderazgo internacional segundo tomar decisiones valientes en cuanto al tema migratorio al tema de la protección del, del, del territorio. Y lo que yo creo que el país tiene que apoyarlo, total, porque eso, estamos hablando de un, de, un, de un aspecto que nos puede traer muchísimas implicaciones negativas en todas las áreas. Entonces, nosotros creemos que definitivamente país, eh, Haití tendrá que ser intervenido en algún momento por, por un grupo de países, por algún tipo de organismo multinacional, porque no existe una institucionalidad. O sea, Haití está ingobernable en un país con situaciones precarias, ahora mismo también hay una precariedad en lo que son los insumos, la, los, o sea, lo que son la, la comida, el alimento, o sea, eso claro, es la, la algo claro. tan básico como eso, ¿qué que van a hacer los, los los hermanos haitianos? ¿Tendrán que buscar una salida? ¿Cómo lo, o sea, ¿Cómo lo harán? Bueno, no sabremos, pero tienen que buscar una salida. No, Entonces, como nosotros tenemos que tomar medidas, yo sí, creo, claro. eh, veo de manera positiva que el gobierno enfrente. Eh, con medidas internas, eh, mandando mensajes también, sí. porque la, la diáspora, y más que la diáspora, la diplomacia haitiana es una diplomacia que siempre ha sido muy frontal de cara a la República Dominicana y nosotros hemos sido muy permisivos muy con muchas cosas. Es o sea así. que es eh, un tema a observar y tener eh, en bueno, cuenta. Bueno, pero, pero déjame decirte que el hecho que ocurrió ahora, el, del secuestro de 17 personas, en los cuales creo que la mayoría son norteamericanos, debe llamar la atención a, a Estados Unidos y a los demás países. O sea, no fueron 17 dominicanos que fueron secuestrados, fueron 17 norteamericanos o canadienses. Que o sea, eso va a provocar algún tipo de reacción y esperamos que sea una reacción que vaya en beneficio, evidentemente, claro. de, del pueblo haitiano, que es lo que nosotros queremos. Bueno, y esperemos que, que el llamado del presidente de la República Dominicana no se quede en el aire y que ciertamente se busque una solución sí. a la situación. E incluso de... creo que se puso para la semana que viene en la OEA ya era una, una reunión específica sobre el tema haitiano. O sea que ya el, 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 el llamado del presidente ha ido calando en algunos organismos. Qué bueno. Bueno, Sidmond, lamentable que se nos agotó el tiempo. Gracias por compartir tus opiniones con nuestra audiencia. Siempre bienvenido. Eh, para mantener informada a la población sobre los temas que manejas. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo. Gracias y... A ti, gracias. Buenas noches.